Ya están con nosotros David y Daniel. David es secretaria de la Asociación Trans No Normativos y Daniel Gallardo es vicepresidenta. David y Daniel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bueno, encantado de saludarles. Exactamente, trans no normativos, ¿qué significa? ¿Que no piensan cambiar de nombre ni de su aspecto? Bueno, lo de trans viene en verdad porque cuando tú piensas, por ejemplo, en una persona trans, pues imagino que pensarás en una persona a lo mejor que lo que quiere es cambiar totalmente su aspecto, su forma de vestir, su forma de ser. Nosotros no queremos hacer nada de eso, por eso nos hemos definido así, como un trans no normativo, porque no vamos con la norma de lo que supuestamente puede ser un trans. O sea, que usted se siente mujer aunque tenga barba. Yo me siento mujer aunque tenga barba, así es. De hecho, la ley a mí me lo permite. Puedo ser mujer porque la ley me lo permite. En caso me siento mujer sin barba. Pero en todo caso, todos sus miembros son mujeres con pene, para entendernos. Bueno, ahora mismo creo que sí, pero nosotros no somos una asociación excluyente, por así decirlo, y estamos dispuestos pues a acoger a cualquier tipo de persona. Ya. ¿Ustedes se sienten mujer o simplemente han decidido aprovecharse del agujero que tiene la ley trans? El asunto principal es que la ley 423 de 28 de febrero, para la definición de mujer, actualmente simplemente se reduce a un sentimiento, a una exposición de hechos cuando vas al encargado del registro civil y compareces en el procedimiento de rectificación de la mención relativa al sexo que determina la ley 423 de 28 de febrero. Actualmente eso es un sentimiento, una autopercepción. En nuestro caso, sin ningún género de dudas, nos percibimos todas mujeres, como no se puede. Sin embargo, creo que en su asociación hay algunos miembros del ejército en Ceuta que dicen sentirse mujeres y que el juez lo ha rechazado porque dicen que es fraude de ley. Lo ha rechazado, pero al final el juez, cualquier juez, va a tener que readmitir a esas personas, porque la ley es muy clara en eso. Si no, el mismo juez estaría incurriendo en un posible delito de discriminación, y así lo recoge la ley. Nosotros animamos a todas aquellas que se quieran sentir como nosotros, pues que hagan el cambio registral y que busquen información, que la asociación nuestra los va a apoyar y que va a estar ahí, y que ya hemos iniciado en algunos registros los trámites correspondientes para hacer las formulaciones y las denuncias correspondientes por discriminación, que esta ley así nos lo permite. Están recurridos actualmente. Curiosamente, quien les está criticando y denunciando a ustedes es la Federación de Gays, Lesbianas y Trans. ¿Cómo se come eso? Eso decimos nosotros. De hecho, nosotros hemos denunciado a esta misma asociación y lo hemos hecho. Creo que tienen ellos un spot de un agente, por lo visto, trans, y define muy claro lo que nosotros entendemos por una persona trans. Entonces, esta federación ha hecho unas declaraciones en las que consideraban a mujer trans, personal de esta misma federación, declaraban que una mujer no tenía por qué modificar su aspecto. O sea, que una mujer podría tener mi aspecto o el aspecto que tiene mi compañera Daniel. El asunto que nosotros creemos es que son gente que responde ante el lobby, cosa que nosotros no. Nosotras somos mujeres libres y empoderadas de verdad, no respondemos ante ninguna empresa, ni tenemos ideología política. ¿Y cuál es el problema aquí? Pues supongo que el principal es que somos funcionarias públicas. Cuando se aprobó esta ley, el colectivo LGTBI lo hizo para sus amigos, para sus sectores. Pero claro, nosotras, es que el ámbito de la ley 423 de 28 de febrero es cristalino. O sea, los dos requisitos que pide el texto para modificar la mención del sexo son dos: ser mayor de 16 años y el segundo, ostentar la nacionalidad española. Por tanto, es una ley que anula el fraude.
No hay posibilidad. Claro, no hay posibilidad de fraude. Pero cuando usted dice que ustedes son funcionarias, lo que quiere decir es que están blindadas, es decir, que no les van a poder tocar, que simplemente se ajustan a la ley. Hombre, nosotras, la Junta Directiva la formamos funcionarias públicas. Todas las miembros de la Junta, como mi compañera, yo, la vocal Ángel y la presidenta Juanjo, somos personal de la Administración, de distintas fuerzas de cuerpo. No es que estemos blindadas, vamos a ver, nosotras tenemos un puesto de trabajo de funcionaria, sí, todos sabemos lo que significa, pero no nos referimos a eso, nos referimos a que el rechazo seguramente, o sea, nosotras ahora mismo estamos siendo discriminadas por dos motivos, el primero por nuestra condición transgénero, y el segundo por ser funcionarias públicas. Si nosotras lleváramos el pelo morado, quemáramos cubos de basura por la calle, tocáramos disturbios en manifestaciones, seguramente sí nos verían de su colectivo. Como nosotras somos defensoras del ordenamiento jurídico, de los derechos fundamentales y las libertades públicas, entendemos que generamos ese rechazo. Ya, entendido. Bueno, le pregunta a Almudena Negro. Sí, buenas noches. Mira, yo os quería hacer una pregunta, os estaba escuchando y desde luego, si con todo el respeto, si el sexo es sentido, vosotras tenéis toda la razón desde el punto de vista de la legislación, pero quería hacer una reflexión. Yo ayer en Torrelodón estuvimos la Liga Nacional de Fuerza, en este caso competían hombres, pero esa misma liga se va a celebrar en Salamanca y va a ser la Liga Femenina. ¿No creéis que si cualquiera de los hombres que ahora mismo han participado en Torrelodones ayer fuesen de vuestra asociación y se presentasen, en realidad quién perjudicarían es a las mujeres que quieren competir? Está preguntándoles, porque no le están escuchando a Almudena, pero le está preguntando sobre el asunto de la Liga de Fuerza y en general sobre si su posición puede producir una discriminación de la mujer en el mundo deportivo. Obviamente de la mujer biológica y de la mujer cisgénero, que es la mujer de toda la vida, la que contempla la naturaleza y el sentido común, sí. Respecto a la mujer legal, no, porque... Vamos a ver, hay dos formas de ver esto. La naturaleza, ¿no? Es indudable que la señorita que acaba de formular la pregunta es una mujer, entendiendo por mujer un ser humano preparado para gestar. Yo evidentemente no tengo esa capacidad, ni mi compañera, pero luego habría que irse al plano jurídico en el que ser mujer actualmente es un constructo social, es simplemente cuestión de manifestarlo. Vivimos en todos los tiempos esas realidades. Evidentemente, mi composición genética y biológica va a hacer que yo seguramente saque una marca mayor que esta señorita en la Liga de Fuerza. En lo que a mí me gustaría hacer un hincapié simplemente en el que es verdad que hay competiciones en las que, a lo mejor, como usted ha dicho, la fuerza puede tener ventaja, pero hay también otras competiciones en las que yo personalmente creo que la mujer biológica tiene otras cualidades que también son discriminatorias para los hombres. Sin embargo, creo que siempre la sociedad en la que actualmente estamos viviendo siempre se discrimina hacia un lado, hacia el otro lado no se discrimina, cuando lo lógico y real sería también que se discriminara de alguna forma hacia ese lado, pienso yo, no sé. Nosotros estamos enormemente sorprendidas de que a fecha de hoy no haya colas enormes en los registros civiles de mujeres cambiándose de género legal al de varón. Cuando toda la propaganda oficial política indica que la mujer es un ser oprimido, un ser inferior al varón. Cuando nosotros lo que nos encontramos es totalmente lo contrario, en verdad. Usted va a la calle, por ejemplo, o a desempeñar un puesto de funcionario público y realmente las que tienen siempre más ventajas son las mujeres en este caso. Yo creo que lo tiene relativamente muchísimo más fácil que muchas personas hombres, por ejemplo. De todo modo, aprovechamos también para dejar claro una cosa. Nosotras, en nuestro caso, mi compañera y yo, ya en Canarias desde hace muchos años, hicimos nuestras pruebas selectivas con las pruebas de varón. No buscamos privilegio ni de ascenso, ni de promoción, ni de ningún tipo, en nuestro caso. Pero como sabe, hay mucha gente que se está planteando decir que se siente mujer para tener unas pruebas mucho más livianas para acceder a la policía, a la Guardia Civil, al Ejército, y eso supone la expulsión de la mujer de todos esos cuerpos.
Bueno, no tiene por qué suponer la expulsión de la mujer. Bueno, lo va a hacer mucho más difícil. Bueno, pero es que lo que el ciudadano creo yo que lo que tiene que determinar es que cuando se oferta una oferta de empleo público, tiene que ser el ciudadano o ciudadana, en este caso, como se quiera decir, el más preparado para desempeñar ese puesto. Y realmente, el que sea hombre o mujer, tiene que ser una cuestión muy secundaria. Llevamos muchísimos años, por ejemplo, en pruebas selectivas, en las que, por ejemplo, un 10, lo digo en el tema de la Policía Nacional, o sea, un 10 para las mujeres era un 5 para los hombres. Y eso es una gran desventaja. O sea, yo cuando voy a enfrentarme a un puesto de trabajo, el que sea, no se puede solo, a lo mejor, hacer hincapié en las pruebas físicas, porque eso estaríamos incurriendo en una desigualdad, que yo creo que es lo que ha llegado. Nosotros no buscamos, por ejemplo, el beneficio en ese tipo de pruebas. Yo busco expresarme como la ley me permite y claramente el expresarme de esta forma, la ley dice que tengo que tener derecho a esto. O sea, es una consecuencia derivada de otra. Pero yo no cometo ningún tipo de fraude ni ninguna de mis compañeras. Ustedes han hablado antes de dos tipos de mujeres, la mujer de sentido común y la mujer legal. Exactamente. Fecha de hoy hay muchos. ¿Ustedes qué son? Bueno, ¿Ustedes qué son? ¿Mujeres de sentido común o mujeres legales? Seríamos mujeres legales, sin ningún género de duda. Claro, porque es evidente que yo... A mí me gusta determinarme como mujer en derecho, porque al final, hoy en día, la mujer, o por así decirlo, es la que ha conservado los derechos constitucionales que muchos de nosotros hemos querido defender, cuando en muchos casos, por ejemplo, los hombres han sido privados de muchos de estos derechos. Por ejemplo, el estar iguales ante la ley, que es un derecho constitucional, que aquí parece ser que nadie quiere hablar y que claramente se está vulnerando. Entonces, mi condición, aquí se dice que nosotros tenemos una condición privilegiada por ahora hacernos llamar o querer ser mujeres, cuando la Constitución es clara. ¿Qué pasa? ¿Que en este país no se respeta la Constitución? Pregunto, a modo irónico aquí. Pues a lo mejor serían las cuestiones que deberíamos de plantear. Claro, pero no solo eso, es que permítame que le diga. A lo mejor, paradójicamente, a través de la ley trans se va a recuperar el principio de igualdad. Pero, en fin, quiero que recuperemos esas declaraciones de Irene Montero, porque hace algunas semanas un youtuber le entrevistaba y le preguntaba qué era ser mujer. Y ella decía, bueno, pues ser mujer es estar discriminada, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobrevuela la pregunta de qué es exactamente ser mujer. Vamos a escucharle. Tener una posición en la sociedad de desigualdad frente a los hombres. ¿Y lo pondrías así en el diccionario? En plan, bueno, mujer, no sé, nunca me han pedido el ejercicio de hacer una definición de la RAE, pero vale, acepto el reto. Pero lo que me dices es como podríamos poner persona que sufre de más violencia, que sufre de más pobreza, persona que sufre de más discriminación. ¿Eso sería la definición de mujer? Sí. Desde luego, mucho más que tener determinadas características biológicas o características femeninas por excelencia que nadie sabe listar. Hay muchas mujeres que no cumplen con esas características, con una o con varias. Pero entonces, por ejemplo, ¿tú no entrarías en esta descripción de mujer que me estás diciendo? ¿A qué te refieres? Porque es una persona que tiene un acceso público, cierto poder adquisitivo, que no es tan discriminada porque es una persona que ha llegado a ciertas cuotas de poder... Bueno, pues esta es la pregunta que le estaban planteando las feministas cada vez que Irene Montero pisaba la calle de qué es una mujer, porque ellas decían, las feministas de primera hora, que ser mujer no es un sentimiento. Pero claro, si ser mujer es quien se autodefina como mujer y quien está discriminado, pues entonces probablemente hay muchos que se ajustan. Claro, es el caso, por ejemplo, de nuestras afiliadas y asociadas. Fíjese usted la fuerza de su convicción y lo justo de la acusación de fraude para decirle a una persona que antes ostentaba de privilegios completamente heteropatriarcales, ostentaba una posición de poder respecto a la mujer, esa persona decide, fíjese usted la fuerza de su convicción,
de ir al registro civil y empeorar su vida enormemente, pasando a tener una brecha de género, problemas para el ascenso. Nosotras, mi compañera y yo, entendemos que actualmente va a ser mucho más difícil ascender debido a la cúpula de poder que tienen nuestros cuerpos puramente masculinos, ¿no? Además, supongo que en cualquier momento nos llega una reducción de la nómina del 30% por la brecha salarial. Que a todo eso se une que sufrimos más inseguridad por las calles, que la gente nos va insultando y nos van pegando por la calle, que nos agarran la puerta para entrar en los bares, que solas y borrachas por la noche no podemos llegar a casa. Imagínese usted, todo este tipo de personas, la fuerza que tienen de su convicción real para pasar de una posición absoluta de poder y dominio, renunciar a todo eso y que encima le acusen de fraude. Lo que tenemos cristalino nosotras y nosotres es que desde nuestra asociación se va a proceder contra toda esta gente de manera civil y penal. Porque ahora mismo tenemos casos de compañeras de Ceuta que se sienten maltratadas psicológicamente, en concreto por la federación que ha vertido esas declaraciones tan consideradas por nosotras transfóbicas e incluso de tiempos preconstitucionales. Intolerable. Yo creo que mi compañera la ha expresado muy, muy bien, ¿eh? Y estoy totalmente de acuerdo con ella. Y bueno, simplemente hacer una puntuación. Nosotros hemos empezado la asociación con unos 200 miembros. Bueno, pues llevamos ya creo que la friolera de unos 1.000, 1.200 miembros que se quiere afiliar. Y que aspiramos a ser sin duda la primera asociación en número de socias de mujeres de España. Claro. En breve lo vamos a hacer. Creo que en 2 meses seguramente superemos a las principales. Claro. No para de crecer, ¿eh? Todos los días tenemos una característica nosotras que bueno, siempre que podemos en las últimas entrevistas que realizamos con ustedes, cuando nos invitan, que siempre queremos destacar, que es la protección de la infancia. Consideramos a los niños el pilar básico de la civilización. Nosotras, como mujeres empoderadas, completamente fuera de control, rompiendo barreras, renunciamos a su adoctrinamiento, estamos en contra de su amputación, lo cual suele suponer en un gran número de casos suicidios. Estas personas luego acaban con numerosos problemas o acaban en la prostitución. Estamos en contra de todo eso. No vamos a dejar que se toque a los niños, no queremos que nadie ponga sus asquerosas manos encima. El lobby LGTBI lo queremos fuera de las escuelas. Nosotras, como mujeres trans, podemos serlo nosotras. Yo, en mi caso, soy una mujer trans, mi compañera lo es. Pero en ningún caso queremos que a nuestras hijas e hijas e hijos se les diga por dónde deben vivir. Está claro, supongo que se felicitan además de que el Reino Unido haya prohibido los bloqueadores de pubertad, que por cierto se siguen planteando en España. El Reino Unido lleva con el tema de las infancias trans desde hace mucho tiempo y probablemente deberíamos de aprender. Pero yo quería hacerles una última pregunta. ¿Ustedes son conscientes de que pueden estar reventando la ley trans desde dentro? No, nunca. Nosotras nos ceñimos como funcionarias públicas, que se lo he dicho antes, al estricto cumplimiento de la ley. Y nuestro ámbito de actuación siempre es el que marca la ley de asociaciones, la ley 423 y el ordenamiento jurídico en ningún caso. No lo es. Como ha dicho mi compañera, nosotros nos ajustamos a la ley y sí es verdad que tenemos algunas medidas pensadas para ayudar a nuestro colectivo, que creo que es el que está verdaderamente discriminado aquí en este país. Y bueno, a lo mejor yo creo que me gustaría lanzar la pregunta de que puede que haya un problema de base. Y el problema de base es que a lo mejor la Constitución, que puede ser supuestamente la norma suprema en ese país, que a lo mejor mucha gente no quiere respetarla y a lo mejor eso puede ser un problema. A lo mejor nos vemos en esta situación por ese mismo problema. Yo recuerdo una frase cuando estuve en el ejército hace muchos años que decían orden contra orden, desorden. Y a lo mejor es lo que está viendo aquí ahora mismo, un desorden, porque hay leyes enfrentadas entre sí. Una cosa muy clara es que mi vida como mujer no vale más que la suya como caballero. Me dirijo a usted, al presentador. Yo como mujer, actualmente, para el ordenamiento jurídico, por ejemplo, en un caso de custodia a menores,
mi palabra sería mucho más importante que la suya. Entonces, a mí eso me parece completamente injusto. Yo considero que su vida vale igual que la mía. Y esa es otra también de nuestras principales características. Claro. Pues una asociación un poco, claro, un poco empoderada, diría. Y recuperar el principio de igualdad. Bueno, pues David y Daniel, muchísimas gracias. Y hasta otra ocasión.